Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. De que no representan la línea editorial de 8:30. Yo represento 8:30, señor Méndez. No sé por qué me están poniendo eso, caray. Se vale. Hoy, aparte de venirles a platicar, ¿no?, los beneficios que tiene el subir sus iniciativas para que reciban donaciones en bosquehumano.com, queremos platicarles de, pues esto de la lectura, ¿no? Esto de leer, esto de, digo, me pusieron aquí, ¿cómo se dice? ¿Esto es una librería o es una biblioteca? Esto es una librería, ¿no? ¿Por qué me lo pusieron? ¿Que me veo así estilo Mayer o qué? No, ok. Porque sí bailo, ¿eh? O sea, ¿no? Bueno, una de las cosas que les he compartido varias veces aquí y hoy la quiero volver a comentar con ustedes es este tema de los que no somos muy asiduos a la lectura con el libro de frente. Sin embargo, escuchamos mucha música, le damos bastante tiempo al radio, le damos bastante tiempo a las canciones y yo encontré la manera de juntar las dos cosas, ¿no? ¿Con qué fue con los audiolibros? Les quiero presentar, ¿no?, aparte de volverles a decir que entren a 8:30 y nos dejen sus comentarios, que entren a Bosque Humano, suban su iniciativa y como les pusimos aquí en el título del programa, uno de los beneficios es que van a venir aquí a uno o dos programas en 8:30 para buscar que su iniciativa tenga mayores oportunidades de que la gente done. Y uno de los temas que siempre se ha dicho con esto de las donaciones, con esto de fondearse, del crowdfunding, es que si tú llegas a un 20-25%, la probabilidad de que llegues a la meta es bastante grande. ¿Ya? ¿Qué me refiero con un 20-25%? En los primeros 2-3 días, ¿no? A lo mejor tu iniciativa la abres por un mes y en los primeros 2-3 días o en la primera semana cubres ese famoso 25%, hay una gran probabilidad de que siga creciendo el tema de las donaciones y llegues a tu meta. Pero bueno, les decía que yo llegué a este tema de los audiolibros. Esta es el app de Audible, ¿no? Es el app de Amazon. Les voy a mostrar un poco los libros que desde el 2015 he estado yo leyendo o escuchando. Este es el en el que estoy ahorita, se llama Germs and Street. Ah, que me acerque el micrófono, entonces me voy a acercar yo todo, ¿no? Entonces, aquí les voy poniendo todas las que... Vamos a quitar este temita. Bueno, voy a regresar aquí a lo que les estaba mostrando. Entonces, déjenme acomodar el micrófono, déjenme acomodar el celular. Y aquí vamos viendo la cantidad de libros que tengo, más de 100, ¿no? La cantidad de libros que he escuchado en... Ahora sí, ¿verdad? La cantidad de libros que he escuchado en estos últimos 3 años, ¿no? La biografía de Walt Disney, aquí de la película que yo creo que casi todos vimos, del Rey de Wall Street, temas de Warren Buffett, temas de secretos, ¿no?, para millonarios, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, vean la cantidad. Y aparte se te quedan en el app, los puedes escuchar cuando quieras. Puedes tener pues la cantidad de libros que tu celular aguante y si no se quedan dentro del app y los vas escuchando después. Entonces, hoy, ya que me pusieron aquí atrás, no la biblioteca, no la librería, les quería platicar un poco nuevamente. Yo creo que vale mucho la pena esto de los audiolibros. Yo soy de esas personas que por lo menos pasa en el coche 1.5 horas, a veces hasta 2 horas, y pues... Es parte tráfico, es parte trayecto. Sin embargo, esos momentos en los que las noticias que estás escuchando no te hacen ningún sentido, no te ayudan en nada, y un buen libro, o a lo mejor no un buen libro, pero algo que te entretenga y que te haga pensar en otras cosas, te puede ayudar en el coche, ¿no? Entonces, lo conectas en el coche, o también cuando vas caminando a cualquier lugar, te pones los audífonos y en lugar de ir escuchando música, vas... escuchando algún audiolibro, yo creo que es muy bueno. Entonces, la próxima semana vamos a tener a un invitado
que subió una iniciativa, está queriendo esterilizar a unos gatitos, ¿no? Ya vemos por todos lados que de repente hay animalitos que bueno, pues no tienen casa y lo que se busca es que si no hay quien los cuide, bueno, pues que también no se reproduzcan para que terminen en la calle, ¿no? Entonces, hay una persona que está por subir esa iniciativa para la esterilización de los gatitos y entiendo que cuidar a los gatitos y buscarles casa, no darlos en adopción ya vacunados, ya con todo, que se acaba de encontrar a los gatitos. Y le queremos ayudar, entonces vamos a traer a esa persona, nos va a platicar de esta iniciativa y queremos que todos le ayudemos, ¿no? Entonces les vuelvo a recomendar, suban su iniciativa aquí a bosquehumano.com. Avísenos si quieren venir, estamos aquí en la Ciudad de México, estamos cerca de la Embajada de Estados Unidos, aquí nos podemos ver, aquí vamos a platicar con ustedes y vamos a hacer todo como para que logren la meta que se proponen y estén pues ayudándose ustedes mismos, ayudando a otra persona, ayudando a un animalito, ayudando a quienes ustedes quieran. Y bueno, eso es todo, nada más venía a platicar esto, mil gracias, saludos y los dejo aquí con la librería. Mil gracias. Listo.